Es un gusto que usted nos acompañe a esta hora a través de la señal del Canal 98, el canal de la Asamblea Nacional, el canal parlamentario. Le saluda a Miguel Carranza Mena y le doy la bienvenida a su programa Prevenir es Salud. El día de hoy vamos a estar conversando sobre los mitos y creencias que hay en cuanto a la donación de sangre. Para ello hemos invitado al doctor Óscar René Ríos, director del Banco Nacional de Sangre. Bienvenido doctor, mucho gusto gracias, tenerlo. Muchas gracias. Como invitado. Perfecto. Eh, gracias al canal por haberme invitado ¿verdad? a este importante tema. Ok, doctor, explíqueme usted como director, lo sabe todo, ¿verdad? ¿en Perfecto. qué consiste el trabajo del Banco Nacional de Sangre? Eh, bien, bueno, buenas tardes a todos los televidentes, ¿verdad? Es importante que conocer eh, sobre un tema de relevancia como es garantizar el suministro adecuado de sangre segura para todas las unidades de salud a nivel nacional esto es algo que les, nos interesa a todos a toda la población nicaragüense y todos somos beneficiados por el si hay suficiente sangre y sangre segura en todas las unidades hospitalarias el banco nacional de sangre que ya tiene de, de, de funcionar más de 40 años ¿verdad? Uh -huh. él es, tiene como objetivo principal precisamente eso verdad garantizar un suministro un abastecimiento adecuado a todas las unidades de salud a nivel nacional. Esto implica, ¿verdad?, que necesitamos para lograr, esa, lograr ese objetivo, eh, alrededor, tener alrededor de 300 donaciones diarias, todos los días del año, para lograr eh, entregar a más de 70 unidades de salud que existen a nivel nacional, públicas y privadas, lograr entregar los productos sanguíneos que se requieren por diferentes causas, diferentes razones, diferentes patologías que día a día visitan las unidades hospitalarias. Entonces el Banco Nacional de Sangre tiene como estructura, tiene una estructura nacional, ya que hay que entregar sangre a, todo, a todos los departamentos, y cuenta con eh, una, un banco principal que está en Managua, en Belmonte, ¿verdad? En Managua, y eh, tenemos cuatro bancos satélites en León, Juigalpa, Matagalpa y Estelí. Estos bancos están regionalizados, es decir, cada uno de estos bancos atiende una región del país, en el caso de Managua, que es el más grande. Eh, tiene como objetivo colectar sangre y entregar sangre a toda la capital que es Managua, son las unidades de salud más grandes como el hospital Roberto Calderón el lenin Fonseca, la Mascota y también eh, trabaja en, en los departamentos de Masaya, Rivas, Carazo y Granada, además de atender la costa atlántica, ¿verdad? donde uh -huh. también colectamos sangre, ¿verdad? casualmente la próxima semana estamos visitando Bluefield ¿verdad? ya a, la, a, la, a toda la la ciudadanía de Bluefield la estamos invitando desde ya ¿verdad? para que participe en esta jornada por la vida de donación de sangre que inicia el próximo lunes. Entonces, Managua también atiende Bluefield y Puerto Cabeza. Ahora, ok, doctor, explíqueme sobre, hay algunos que no sabemos todavía, sobre la composición de la sangre. Explíquenos cómo está compuesta y la importancia que tiene cada uno de estos componentes que tenemos pues todos nosotros en nuestra sangre. Eh, bien, la, la sangre es un, es un tejido complejo, ¿verdad? Es un tejido complejo. Las, las transfusiones de sangre significan una, un trasplante prácticamente, ¿verdad? Que no es un órgano sólido, ¿verdad? Es un trasplante en este caso de del tejido que es la sangre. La sangre pues está compuesta por una parte sólida, que son los glóbulos rojos principalmente, y glóbulos blancos, y una parte líquida que es compuesta principalmente por agua, pero tiene muchas muchos compuestos, muchas proteínas. Eh, inmunoglobulinas que son de gran importancia para mantener la salud y la vida en las personas. Entonces, dentro de la fase sólida de la sangre, ya como dije, están los glóbulos rojos. Son lo, es el producto sanguíneo más utilizado, era el más transfundido eh, a nivel de, de hospitales. Y también tenemos los glóbulos blancos y, los, y las plaquetas. Las plaquetas son una, unos corpúsculos que se encuentran en la sangre. que sirven para, para mantener la coagulación de la sangre. Si nosotros nos hacemos una herida, una cortadura las plaquetas entran en acción y forman un tapón plaquetario, un tapón para evitar que la sangre se vaya a, a, a escapar ¿verdad? De, la, de la red de vasos sanguíneos y eso nos permite no desangrarnos, ¿verdad? Por eso las personas que tienen las plaquetas en, en poca cantidad o bajas tienen el peligro de padecer desangrados, morados en la piel, etc. Entonces eso ese es un producto que se produce, ¿verdad? La, eh, se produce a nivel del banco de sangre. Para, y lo usan más las personas que tienen cáncer y están con quimioterapia por alguna razón, leucemias, cáncer, etc. En la parte eh, líquida pues la, la composición es agua principalmente, pero tiene también proteínas eh, las inmunoglobulinas que nos sirven para la defensa del organismo muy importante para, para el organismo y este también se, es un producto que se, se produce en el banco de sangre de forma de plasma fresco congelado. Ahora, hay falsas creencias en cuanto a la donación de sangre cuénteme acerca de algunas de ellas pues que tiene todavía la, la población la percepción sí, negativa. Bien, entonces, la, la, con la pregunta anterior, con esta composición de la sangre, entonces la, la, la sangre que se dona, la, la, la que donan las personas, que son 450 ml aproximadamente, entra a la bolsa como sangre total, pero uh -huh. luego se va a fraccionar en, en parte, buscando cómo tener subproductos que vayan a, a ir a la, a, a específicamente a cubrir la necesidad que tiene cada paciente, verdad, que tiene necesidad de plaquetas, plaquetas, que tiene necesidad de glóbulos rojos, glóbulos rojos, etcétera. Entonces, en la, existe una serie de creencias, verdad, falsas creencias entre alguna una parte de la población, aunque hay bastantes donantes en grado que van, van donando y van conociendo de qué se trata la donación de sangre y que se denominan mitos estas falsas creencias. Pero uno de ellos es que si debilita la donación de sangre no debilita para nada, verdad. Que si dos se, no se van a reponer los glóbulos rojos, se reponen con facilidad. En, en un par de semanas la persona vuelve a tener los glóbulos rojos igualito como los tenía anteriormente, después, antes de la donación. Eh, tampoco engorda, hay personas que piensan que engorda, las que se si dono sangre y me voy a engordar, tampoco. La donación no tiene nada que ver con la, con la obesidad, eso depende de la alimentación, ¿verdad? principalmente y la, la genética de la persona. Y la donación en sí no va a hacer que la persona engorde ni adelgase tampoco. En general, eh, hay el, el miedo, el miedo es una palabra que hace que algunas personas el miedo a lo desconocido, que se le va a pasar algo, uh -huh. hacen que no, no se decidan a hacer un donativo de sangre. Entonces hay que, esa es una de las, también de las falsas creencias, no hay que tenerle miedo a la donación de sangre. Hay miles y miles de donantes voluntarios en Nicaragua a lo largo de muchos años. De hecho Nicaragua es un ejemplo en este sentido, ¿verdad? Tenemos es uno de 100, los pocos países 100% donación voluntaria, es el único país en Latinoamérica, ah, Latinoamérica que ha alcanzado en los últimos años los últimos 10 años, el 100% de donación voluntaria. ¿Cuáles son los beneficios de que Esto, esta donación sea voluntaria? Disculpame que le interrumpa, doctor. Bien, los beneficios de que sea voluntaria. La, esta, la, la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene un indicador específico que es que todos los países del mundo deben, los 200 y pico de países en el mundo deben tener 100% de donación voluntaria en el año 2020, o sea, uh -huh. dentro de dos años aproximadamente, dos años y algo. Eh, Nicaragua pues ya alcanzó ya esa distinción, ¿verdad? Ya tenemos esa, eh, ese indicador, pero es un indicador que puede moverse también, ¿verdad? Si no tenemos suficientes donantes voluntarios podemos ir hacia atrás, ¿verdad? Cosa que no, no creemos que vaya a ser así, pero sí hay que, Entonces, hay que estar promoviendo por eso la donación de sangre, hay que educar a la, a la población y sobre todo desde los niños, ¿verdad? Empezar a educarlos, a crear una cultura de donación voluntaria como existe en, en países europeos, por ejemplo, una, una fuerte cultura. De donación voluntaria que les permite a ellos tener altos niveles de donación. ¿verdad? En Nicaragua tenemos ahorita alrededor del 1.4% de la, de, de la población donante de sangre y es uno de los índices, digamos, más altos también en Latinoamérica. ¿verdad? Son un par de países nada más que tienen un índice mayor que Nicaragua en, de, en, en donación y esperamos mejorarlo más todavía en el futuro. Entonces, este, Nicaragua tiene esa, esa, el, esta. Distinción y la donación voluntaria no es simplemente una, no es una, una palabra hueca. La donación voluntaria significa mayor seguridad uh -huh. en las transfusiones. Eso es de gran importancia porque la sangre, pues, aunque da muchos beneficios a la hora de transfundirla a, a pacientes con cirugías que van a cirugía, las cirugías son las que más consumen sangre. Y detrás están los servicios de hematoncología que consumen las leucemias, las cánceres, también los servicios de ginecostetricia, los eh, pacientes con partos complicados también consumen una gran cantidad de sangre. Y detrás hay muchas otras patologías con deficiencias de eh, algunas hereditarias incluso, como la hemofilia, la drepanocitosis, que también requieren bastante cantidad de sangre. Entonces esto este beneficio pues a, a este beneficio de la sangre es por un lado es de gran importancia pero por otro lado también esconde algunos riesgos uh -huh. sabemos que, eh, debe entender la población que la sangre puede transmitirse enfermedades por ejemplo Correcto. a través de la misma verdad como el VIH, vih entonces hay que tomar medidas para evitarlo y una y la la principal el barrera o el principal filtro para evitar la transmisión Exacto. del vih a través de la sangre es la donación voluntaria eso está comprobado en varios países donde han hecho estudios a fondo en, sobre todo en países europeos, y eh, simplemente la gente que dona sangre voluntaria está más consciente de su situación. Y cuida su salud, pues tener estilos de vida sexual responsables y todo esto, ¿verdad? Implica mucho a la hora de ir a donar sangre. Me Además que hay otro hay, filtro? Otro hay fil otro, exactamente. Como la, claro, el examen claro. del VH, También ¿no? tenemos otro filtro, también del interrogatorio médico. Uh -huh. Tenemos un, un sistema de autoexclusión también que la persona llena una hojita donde pone claramente, se le pregunta si su sangre está apta para ser transfundida o no, ¿verdad? Sí, no, nada más va a marcar. Tiene esa opción también todavía, de, luego de pasar el interrogatorio. Y también tenemos estudios de laboratorio con equipos eh, de con tecnología de punto de alta sensibilidad para detectar todas estas enfermedades. No solamente estamos hablando del VIH, estamos hablando de las hepatitis, la hepatitis B y la hepatitis C. La C es una enfermedad emergente ¿verdad? en el país. Y eh, otras como el chá, que es un parásito, o la sífilis, que es una bacteria que sigue siendo un problema de salud pública, ¿verdad? el problema de la sífilis. Entonces todas estas enfermedades son estudiadas son evaluadas y, y, y de esa manera evitar que se transmitan estas enfermedades a través de las transfusiones de sangre. ¿Con cuánto personal cuenta el Banco Nacional de Sangre para garantizar que la sangre que se lleve a los hospitales, a las unidades de salud, sea segura? Pues? Bien, el Banco de Sangre cuenta ahorita con 151 miembros en su planilla. La, una gran parte están dedicados a la promoción de la donación voluntaria, tenemos gente especializada en visitar los lugares, los sitios de colecta, visitamos empresas, universidades, colegios, eh, la, eh, centros públicos, estamos también en, la, en, en, en centros comerciales, en iglesias, también colectamos sangre, tenemos alrededor de unos 2.000 sitios de colecta a nivel nacional, ¿verdad? Gracias a que la, la mayoría de estos sitios pues, nos abren las, sus puertas para que nosotros hagamos la, la, la promoción de la donación voluntaria en sus lugares. Entonces, tenemos personas especializadas en esta área de promoción. También tenemos personal de enfermería, que es el que se encarga en las unidades móviles. La metodología es ir a los sitios con un vehículo pequeño, con camillas plegables, ¿verdad? Llegamos al sitio y ahí eh, nos instalamos, instalamos las camillas, instalamos las, eh, ponemos los termos y eh, hacemos las, ahí la selección de los donantes se selecciona primero al donante a ver si está apto para donar y hacemos la donación también la extracción de sangre que son 450 ml aproximadamente lo hacemos en los sitios en cada uno de los sitios verdad de, de, que visitamos esa es la metodología y eso requiere pues personal de enfermería personal de apoyo también conductores eh, ayudantes que van a hacer a, a instalar las cosas a bajarlas a subirlas del vehículo y apoyar la, la, la atención a los donantes igualmente tendremos personal de laboratorio eh, que son los que se encargan de fraccionar la sangre, ya mencionamos que la sangre hay que fraccionarla en componentes. Se utilizan equipos especiales, son equipos grandes, equipos eh, que donde pueden, se coloca la bolsa de sangre y la separa, la fracciona en parte. O sea, tenemos personal especializado para eso, ya requiere una tecnología más, de, ma, una mayor tecnología esta, este fraccionamiento. También en, en el laboratorio tenemos personal para hacer la, las pruebas, los test serológicos. ¿verdad? que ya mencionamos también para las diferentes enfermedades transmisibles por la sangre, enfermedades infecciosas y también tenemos una parte laboratorio dedicada a, la, a hacer la, el tipo de RH que es también hay que ponerle una etiqueta de cada bolsa, de cada unidad va además de la, la serología, va también el tipo de RH en Nicaragua pues la mayoría de las personas son eh, o RH positivo RH positivo nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de esa parte de cómo el Banco Nacional de Sangre consigue aquello, aquello, aquellos tipos de sangre que son difíciles de encontrar, claro, escasos, claro, y también de la modernización, porque el Banco Nacional de Sangre ha adquirido equipos que de alguna manera ayudan a que la captación de sangre sea más precisa y más rápida. Pero esto lo hablaremos cuando regresemos de esta pausa. Thank you. Cuidemos nuestro medio ambiente, sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Gracias amigos y amigas televidentes por sintonizar su programa Prevenir es Salud a través de la frecuencia del canal 98. El día de hoy estamos conversando sobre los mitos y creencias en la donación de sangre. Para ello tenemos como invitado al doctor René Berríos, director del Banco Nacional de Sangre. Doctor, antes de que nos fuéramos a la pausa, yo le sigue la referencia de que cómo hace el Banco Nacional de Sangre para captar aquellos... Eh, aquellos tipos de sangre que son difíciles de conseguir como el negativo Bien. tienen alguna base de datos en, en Nicaragua el, al igual que en casi todos los países del mundo hay dificultades para a veces para conseguir donantes de tipos escasos ¿verdad? Así, hay, así como hay, hay hay tipos de sangre comunes se encuentran con facilidad, el O positivo es el 70% de la población O positivo y el A positivo que es alrededor del 20%, ¿verdad? se encuentran con relativa facilidad, pero ya los B positivos ya son más escasos, apenas son el 8% y el AB es el más escaso, hablando de la, del, del, del tipo en el sistema ABO, porque hay varios sistemas, uh -huh. hay el sistema ABO y el sistema RH y hay otro, que es el DOF y KIT pero bueno, los, los que tienen importancia clínica y los que tienen que tienen que examinarse a la hora de transfundir, testearse, son el ABO y el RH. Entonces, ¿El O negativo, por ejemplo? Sí, entonces, el, 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 en cuanto al ABO, pues eso, esa es la, más o menos la frecuencia, el AB es el más, el más escaso, apenas no llega ni al 1%, es 0.5% nada más. Y si lo combinamos con el RH, resulta que lo, lo, los más escasos son los RH negativos, o sea, el O negativo el A negativo, el B negativo y el AB negativo. Por ejemplo, del O negativo, apenas uno de cada 100, más o menos uno de cada 100 nicaragüenses va a salir como O negativo, ¿ya? Entonces, eh, de, de entre tantos, pues, a veces donan 200 personas y no sale ninguno, ¿verdad? Con esa frecuencia, ¿no? Es, es, es difícil de obtener. Entonces, lo que hacemos nosotros es... Tenemos un sistema para hacer llamados especiales a las personas que tenemos en una base de datos, en una base de datos donde están todos los clasificados, los donantes, y este, hacemos, les hacemos algunos llamados, a veces por, vía carta, pero principalmente llamados vía teléfono, ¿verdad? pidiéndoles que puedan que colaboren con, el, con, los, con, con los pacientes en los hospitales y eh, que den un poquito de su sangre, ¿verdad? más seguido sobre todo en épocas donde baja la, 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 la colecta, eh, ahorita en esta época que viene de diciembre. Bajan las colectas porque hay ya, allá los colegios ya están, por ejemplo, los colegios de secundaria ya están cerrando prácticamente, y eh, eh, baja en ese sentido el número de donantes. Entonces eh, apelamos a esa forma de obtener eh, donaciones, sobre todo de los grupos escasos como el O negativo. Entonces, en general, no hacen eh, siempre tenemos, si sí, el Banco de Sangre siempre tiene grupos escasos para cubrir emergencias. Hoy, casualmente por la mañana, nos estaban llamando de unas emergencias en dos hospitales de embarazadas, ambas embarazadas, ambas o negativos, con problema que había que hacerles una cesárea de, de urgencia y requerían de soporte transfusional. Entonces eso eh, estoy hablando de hoy, pero eso es diario. Todos los días tenemos alguna emergencia en uno o varios hospitales solicitando RH negativo. Entonces siempre tenemos reservas, no solamente de positivos, sino que tenemos reservas también de RH negativos para cubrir esa, esa necesidad diaria que se va presentando en todas las unidades hospitalarias a nivel nacional. Puede ser que la necesiten en, en Managua, puede ser como es el, el, fue el caso de la mañana, pero también puede ser que la necesiten en Bluefield o en, 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 la, en el Triángulo Minero o en Estelí. Nosotros vamos a resolver de alguna forma esa situación. Ahora, el Banco Nacional de Sangre ha venido trabajando también en su modernización. Recientemente adquirieron una máquina que se llama Feris, ¿verdad? ¿Cuál es el, el beneficio y la importancia que tiene este tipo de tecnología? Bien, bueno, eh, gracias al Ministerio de Salud que ha apoyado el, al, al Banco de Sangre en todo momento, este, este año 2018 logramos accesar a una tecnología que nos permite eh, obtener productos sanguíneos eh, de alta calidad y, y, en, y en una gran cantidad. En este caso la hemos dirigido a concentrados de plaquetas. Ya, ya mencioné de que las plaquetas son importantes para el sistema de coagulación, para ayudar a que la sangre coagule. Si no hay plaquetas o están bajas, la persona tiene peligro de sangrarse o de, de tener una hemorragia imparable. Entonces hay que poner plaquetas y son estas las personas que están en quimioterapia generalmente, uh -huh. ya sea por leucemia, por cáncer y otras otras razones, ¿verdad? principalmente. Hay otros que tienen otro tipo de dificultades, hipoplasia medular, por ejemplo, que la médula no funciona bien, entonces no está produciendo suficiente cantidad de plaquetas. Igual hay que Ponerle este plaquetas, concentrados de plaquetas a estas personas. Entonces, de una de una donación normal que nosotros realizamos, la que hemos venido mencionando, se saca un concentrado de plaquetas. Eh, fra la fraccionamos la sangre, ya lo mencioné, sacamos un concentrado de glóbulos rojos, plasma, una bolsita de plasma y un concentrado de plaquetas. Pero con este equipo especial, podemos, podemos sacar el equivalente a 12 unidades de plaquetas en una sola sesión de una persona. ¿Ya? O sea, es 12 veces más y es muy eficiente el sistema. Incluso ya salen leucorreducidas las unidades, o sea, con, con muy poco glóbulo rojo glóbulos, perdón, muy poco glóbulos rojos y glóbulos blancos también, que es muy importante en estos casos. Entonces, eh, esta tecnología nos permite hacerle frente a la, a la necesidad incrementada de plaquetas o en momentos cuando hay pocas donaciones de sangre, o menos donaciones de sangre, como este mes de diciembre, que se avecina. Entonces, en ese sentido, sí, nosotros estamos invitando a los donantes. Tenemos muchos donantes voluntarios que donan sangre sangre total de manera regular, normal, y ahora, pues para que se, se acerquen también a hacer donaciones de, por aféresis, de Ya, De esa manera van a ayudarle a mucha gente también. En vez de ayudarle a uno, les vamos a ayudar a 12. Claro, si la ponemos individual, que esto, si es un adulto, va a requerir más de una unidad de plaquetas, ¿verdad? O sea, va a requerir probablemente de 6 a 8 o 9 unidades de plaquetas. Pero Así el Banco que, Nacional de Sangre está en constante campaña, ¿verdad? Eh, cacta, pues, precisamente para captar sangre. Eh, explíqueme los puntos donde la población puede encontrar fijamente una unidad del Banco Nacional de Sangre para que puedan pues donar. Bueno, este en material. general, ya le ya mencioné yo ahorita la los sitios donde tenemos bancos de sangre, en esos lugares, en Managua, en el puesto fijo en Belmonte, en Estelí, en Huigalpa, en Matagalpa y en León. Tenemos en el banco de sangre, cada uno de estos lugares hay un puesto fijo que funciona todos los días de la semana, incluyendo el sábado también, ¿verdad? Hasta mediodía colectando sangre. ¿De qué hora a qué hora, por ejemplo? Este, de 8 a 5, ¿verdad? De 8 a 5 estamos colectando sangre en estos sitios y a, el sábado hasta mediodía. Pero la mayor cantidad de donaciones se obtienen o las conseguimos de las unidades móviles. En realidad más del 80% de las donaciones. O sea, como decimos nosotros, hay que buscar al donante en su sitio de trabajo. ¿verdad?, Incluso aquí a la Asamblea Nacional venimos recientemente a hacer una colecta de sangre, que fue muy, son muy exitosas las colectas de sangre acá, donaron más de 100 personas en, en, un, en un solo día, en esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, también les voy a, les voy a, voy a leerles los lugares donde vamos a estar en, en, la, en estos días, ¿verdad? Vamos a leerlos también, aprovechar la, 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 el, el canal parlamentario para. Que la gente tenga más facilidades de, de, de poder hacer un donativo de sangre, ¿verdad? De todas formas, les pedimos que cuando vean a la, a la unidad móvil, lo, tenemos buses, ¿verdad? Y la gente los ha visto, los buses sí, con metro los emblemas. Hay una fía, podemos metrocentro, vamos al sumen, vamos al, al, al a multicentro, etcétera. Entonces, el. A ver, estamos a jueves. Hoy jueves, por ejemplo, estamos en la calle marginal del Ministerio de Educación, allá frente al Sumen, ¿verdad? Ahí pueden hacer un donativo, está el autobús. Tenemos en la, en la Universidad Nacional Agraria, estamos hoy colectando sangre también, ¿verdad? Los estudiantes universitarios de la UNA, pues los estamos invitando a que hagan su donativo. Estamos en el Batallón de Aseguramiento de Materiales también eh, del Ejército de Nicaragua, que colaboran el Ejército y la Policía mucho con las donaciones de sangre. Estamos en el Hospital Humberto Alvarado de Masaya también colectando. En Santa Teresa, Carazo, estamos colectando y en la colonia, en el supermercado de la colonia de la Gran Vía. La Gran Vía queda ahí cerca del, del, del Mercado Huembe, Ahí estamos. El día de mañana, viernes 23 de noviembre, estamos en el hospital Carlos Roberto Huembe, el hospital de la policía. Estamos en el centro de salud Benicio Gutiérrez. ¿verdad? Esto es en Mazatepe. Estamos mañana colectando sangre en Mazatepe. La administración de aduanas en Managua, estamos el día de mañana. Eh, en el centro de salud, en la conquista de Carazo. En la comunidad La Ceiba, en Vía del Carmen, y en el Centro de Salud Roberto Herrera. También estamos colectando. Y el sábado, vamos a llegar hasta el sábado, estamos en la Universidad de Managua, en la UDM, con los estudiantes de la UDM que hagan su donativo de vida en la Universidad Martín Lutero, en el Parque Central de Tipitapa, en el Colegio Público Salvador Mendieta, en la Colonia Centroamérica, y en el Instituto Ramón Matus. Este instituto está en. En, en Ginotepe, ¿verdad? en kilómetro 47 Carretera Sur. Así es que hay muchos sitios de colecta y esperamos que la como siempre, ¿verdad? hemos tenido la, la participación de las personas, que nos ha, la, la generosidad de miles de nicaragüenses que han donado sangre. Este año están vamos a, 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 pasar, a pasar probablemente las 85 mil donaciones de sangre, lo que nos ha permitido cubrir la demanda nacional de, este, de, todo, de estos diferentes productos la necesidad que hay todos los días todos los días las enfermedades no tienen vacaciones ¿verdad? entre poco muchos vamos a tener vacaciones o van a tener vacaciones pero las enfermedades y las necesidades de sangre no van a tener vacaciones así que hay que estar donando constantemente la, la sangre para garantizar el suministro adecuado a las unidades de salud este, este número de donaciones ha venido aumentando quiero que me cuente por ejemplo doctor que me da una una retrospectiva de, de cómo ha venido incrementando y ese número de donantes voluntarios de sangre desde hace unos tres años atrás, pues. Bueno, podemos un poquito más atrás, incluso antes del antes del 2000, eh, el, el, el Banco de Sangre colectaba alrededor en, menos de 30.000 unidades de sangre, 28.000, 27.000 unidades de sangre, y eran muchas, no era, y no todas eran voluntarias, uh -huh. había mucha todavía donación de reposición, etc. Teníamos esa, esa dificultad. A partir del 2009. 2009, ya vamos a cumplir 10 años el próximo año, que inicie, eh, hicimos una campaña con, la, con el apoyo de la Cooperación de Luxemburgo el, para que eh, hacer llegar al 100% donación voluntaria. ¿verdad? Y obviamente con el apoyo siempre del Ministerio de Salud, ¿verdad? que está eh, manteniendo y empujando al Banco de Sangre para que pueda cumplir con, los, con, la, con la tarea de llevar sangre a todas las unidades de salud entonces la, eh, a partir de 2009 entonces alcanzamos ya el 100% de donación voluntaria empezamos a crecer en donación voluntaria alrededor del después del 2000 tuvimos un, un tiempo entre el 30 y el 40% luego subimos al 60 70 y en el 2009 llegamos al 100% de donación voluntaria en, y en cuanto a cifras absolutas como dije antes, captamos menos de 30.000 antes, de, uh -huh. antes del 2.000. En la actualidad ya mencioné, estamos llegando a mil donaciones y para el próximo año esperamos hacer 100.000 donaciones contando siempre con el apoyo de los miles de nicaragüenses, la generosidad de los nicaragüenses, la solidaridad de los nicaragüenses de ayudar al que esté en el hospital necesitado hoy. Son, eh, puede ser X personas, pueden ser uh -huh. los padres de uno, los abuelos de uno. Mañana podemos ser nosotros, ¿verdad? Que vamos también. El tiempo no, no se detiene y vamos envejeciendo, podemos ser nosotros los que necesitemos sangre por alguna enfermedad degenerativa, un cáncer, etcétera, o por una situación como un accidente de tránsito, ¿verdad? que se puede dar en cualquier momento. Así que es importante donar sangre y eh, cuidar nuestra salud para ser donantes voluntarios de sangre. Hábleme brevemente, doctor, de los requisitos y el tiempo, el intervalo de tiempo en que uno puede donar sangre. Muy bien, tenemos muchos donantes de sangre, tenemos donantes con más de 100, varios donantes con más de 100 donaciones de sangre. Son donantes voluntarios que están. La donación para los varones son cada cuatro, cada tres meses y para las mujeres cada cuatro meses. Hay, do, hay donantes que son tan generosos que quisieran donar cada mes, cada mes, pero no es posible, ¿verdad? hay que sí. dar un tiempo para que se recuperen los glóbulos rojos. Ahí los tenemos cada, cada tres meses, están donando. Varios de esos que tienen más de 100 donaciones de sangre, es muy, muy loable, son ejemplos realmente para toda la sociedad. Entonces, esa es la frecuencia de las donaciones: cuatro meses, repito, para las mujeres y tres meses para los varones. La, los otros requisitos básicos son básicos: todos pueden donar sangre, hombres y mujeres, son la edad de 17 a 65 años, 6 y 5. Hay personas que creen que después de los 40 ya no pueden donar sangre, sí. ¿no? hasta los 65. Y eh, el peso: el peso debe ser de 50 kilogramos hacia arriba, o el equivalente, que es el equivalente a 110 libras. 110 libras para arriba para hacer un donativo de sangre. Así es que no hay, no hay una excusa, hay, hay un diapasón amplio en edades y en tiempos para donar y en la, en, la, en, la, en el peso. Así es que están todos invitados, los que no han hecho un donativo de sangre todavía para que lo hagan. Eh, tenemos personal profesional debidamente calificado que van a hacer el interrogatorio médico, le van a hacer la extracción de sangre, que es rápida también, sencilla, recuperan los glóbulos rojos rápidamente. Y eh, todos se van felices de pues, saber que están ayudándole a alguien que necesita sangre en los hospitales del país. Ok, doctor Berríos, le agradecemos bueno. su acompañamiento en este programa para hablar de este tema eh, tan importante para todos los nicaragüenses sí. como sí. es la donación voluntaria de sangre. Sí. Le agradecemos también a usted, amigos televidentes, por su fiel sintonía. Le invitamos el día de mañana a esta misma hora y por <laughs> este mismo canal para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.